Entonces va primero a pegarle una media lavadita. No, voy a echarlo ya a la Ya le pegó media. una lavadita al Sí, arroz, ¿verdad? porque no se lava, pero yo no estoy confianzuda, no me confío, yo le voy a echar un poquito de agua a lavar. Echamos una mijerita de aceite. Antes de echarle el aceite, Ya le le eché puso la la cebolla. cebolla, sí, Quito cebolla blanca, va. lo mismo, sí. Porque no sé. Esto es como lleva la vela Pero cruzada mueve de para acá nuevo. entonces. La vela cruzada de nuevo porque está untada de esto. Hacerse en el negro el arroz. Yo hasta una extensión le pongo a la cuchara cuando estoy cocinando. Va. Sí. Porque es lejos. Hasta con máscara. No me acordaba que me faltan los cubitos. ¿Cubito de pollo No, o de res? no tengo cubitos, sino que cuando me de pollo. Consomé de pollo. El solito voy a. Me va a quemar. A ese poquito no le voy a echar mucho, solo un poquito le voy a echar. Porque Y mucho. cuando se tapa el arroz, mamá, es diferente. Yo no lo tapo. No lo tapa, Nunca así lo he nomás. tapado, sino no. Da mucho leche. Ahí es el tantello. A lo que uno quiere, ¿sabes? ¿Y quién que le gusta Como con la, bastante no, es que como condimento? la comida ya tiene, está bien bueno. Oye, ya, y me cae un arroz también. Fue brinco que le sacó. Allí tenemos la carnita ya, que ustedes ya la vieron en el video anterior. Hoy está preparando el arrocito. Arroz frito, Es ¿va? un poquito porque no lo quiere que lo sobre, va. No, como solo para que le dé gusto a la carne ahí, Muy, ¿va? arroz viejo no me gusta, es lo calientito acabado de hacer. Bien fácil, ¿va? Casi al instante. Como preparar una sopa maruchán, solo de Por eso. calentar el agua. Sí. Y se menea para que no se pegue el arroz. Sí, para que no se pegue y que se cueza lo que está, que se tueste lo que no se ha tostado. A mí me gusta que quede como cafecito. Cafecito cuando se está friendo. Después vamos a limpiar la cocina. Eso es siempre como. Ya cuando todas las personas que cocinan saben de que cuando se hace algún platillo, pues queda eso un desastre, ¿va? Después que ya uno come, se rebaja la comidita, pues ya viene a limpiar, ¿va? Sí. Que Mira quede como que sin. cómo se está espojándose, mira, cuando ya está Que es frito. algo osito, ¿va? Sí, ahora voy a echarle el agua. Voy a echarle el agua. O le voy a echar agua. De esto le echo la botellita. De Vamos a cualquiera. poner una botellita, vamos a botarle como botella blanca. Le voy a echar agua embotellada, mamá. Tanto no le quiere echar de la. De cualquiera, digo yo. Agua es No, agua. porque como así, para que quede más. Bueno, se los voy a volver a explicar, ¿verdad? Porque ya me aprendí esa manera de hacer el arroz. Nunca lo había visto así, mamá, tan de cerca. Vea. Primero puso a calentar la cacerola, Después el aceite. le echó cebolla, Sí. que se fuera cocinando la cebolla y después le echó el aceite. Aceite. Y después le echó el arroz, estuvo meneándolo, le Sí. echó el consomé de pollo, lo volvió a menear y ahora el poco de agua. Sí. Botellada y Embotellada. besado. Va. Ahora vamos Pura agua vamos a embotellada, no es esperar cuestión. ahora que esté. Ese poquito. Allí no se tapa. No. ¿Qué es lo que hace cuando se tapa la comida? Que está más ligero. Está más rápido. Más El se vapor. seca, ligero. Pero a mí Oh, así me gusta. no le gusta así. No, no me Bueno, gusta. ustedes comenten ahí, ¿verdad? Si a alguien le gusta tapar la comida o digan cuál es la diferencia también, vamos a que lo comente. Bueno, después lo voy a ver yo. Voy a ver. Bienvenido. Usted va a estar pendiente de los comentarios. ¿Qué les Sí. puede decir a las personas a las que están acostumbradas a tapar el arroz? Que me digan qué misterio tiene al Oh, es taparlo. misterio. Podría. Y yo he visto bastante gente que cuando está cocinando, ¡pum!, Sí, lo yo la tapa. tapo después. ¿Los frijoles, por qué los No, tapa? los frijoles sí los tapo. Sí, ¿por qué? Porque
No sé, todo el tiempo los he tapado, pero también no lo tapo bien. Le dejan. Ligerito, se llena todita. Yo lo que hago es así, vean, la olla de ollita que tengo allá, y la pongo también, ve que salga el humo, porque si no, reverse y toda la me, cocina toda me la llena. Aunque tenga su salida, porque si usted se fija, esa tapadera de los frijoles tiene un hoyito allí, ¿verdad? Sí. Un botoncito, ¿eh? Allí, allá, al fondo. Okay, ajá. Allí sale el pero aire. Pero yo no me gusta, me gusta dejarlo así porque hace que a veces no liada que esté ese botoncito. Siempre. A ver. Va a haber mucha gente que le va a estar comentando, le va a decir, mamá santo, tiene que tapar cuando haga el arroz por esto y por sí, esto. Ahí que me explique. Lo digan porque yo así aprendí desde que me enseñaron, pues, desde que, no es que me enseñaron, es que yo vi. Y como yo soy curioso, pues, ¿verdad? Me gusta preguntar. Entonces, ajá, y como preguntando se llega a Roma, ¿va? Así es. Sí. Entonces ahora vamos a salir de las dudas. Mamá Santo dice de que ella nunca ha acostumbrado a tapar el arroz cuando lo cocina, ¿va? Pero si ustedes, quien esté viendo este video, lo tapa, o si sabe el misterio, el motivo, la razón, lo que sea, como le quieran llamar, que dejen el comentario abajito de ahí, de la descripción del video, pues ahí están abiertos la cajita de comentarios y ahí lo van a poner. También la carnita guisada, ¿verdad? Que hizo. Entonces, hay cualquier cosita, ¿verdad, mamá? O que le digan, no, primero tiene que calentar el aceite, la cebolla tiene que ser roja, sí, o tiene que ser cubito. Es que se hace también la hacer que primero caliento el aceite. Cebolla, y de ahí echo lo que voy a echar. Si del arroz. Pero voy a decir lo que haré. Sí. O sea, que uno lo puede modificar. Sí, pues. Porque el punche lo hago yo también así, que echo aceite y de ahí lo estoy meneando, que se pone rojito. Y después le echo todos los condimentos que le voy a echar, lo que le voy a echar. Y ya lo dejo. ¿Sí? Bueno, aquí estamos aprendiendo, pues. Y como ustedes ahí tienen la libertad de dejar también los comentarios, va. El hígado también así lo hizo. ¡Uy! Ya viene esa receta, mamá, de preparado el hígado. ¿Qué? Hígado de res, ¿verdad? Le eché el aceite y después le eché todo. No, pero ¿qué va a ser otro hígado? Porque me gusta bien sí, buena la liga. Sí, iba a hacer, pero ustedes dijeron que no, que esto hiciera ahora. Mejor la carnita, va. Ay, qué pobre. No, porque... Ahí van a haber bastantes comentarios, mamá. Así que prepárese, ahí vamos a aprender de las recetas de las demás gente, ¿verdad? Porque como cada quien cocina diferente, pues cada quien le da su toquecito a su estilo, va. A mí me gustó cómo preparó los punches Lalita, bien buena, y como estaba con Lipe y Betty ahí, de ayudante a la tenilla. Al ratito pone un restaurante Lalita. Sí. En distintas formas, porque... Pero la receta era de tía Licha, ¿va? ¿Mm? ¿Va que tía Licha era la que...? Más o menos, pero no es. ¿Quién es que más o menos para lo de los punches que digamos, esa receta? Yo que... como me fijé cuando ella los hacía, era... Buena parte se limpian bien limpiaditos los punches. Yo primero los hago que les quito la uña principal, que con esa es que traba, porque una vez lo hice así y me arrancó un pedazo, me hizo llorar. Pero esa manera, digamos así como lo hizo Lalita, tía Licha, ¿ella de ella o fue que mamá Luisa de la, no, de, ella, de, la de tía Licha? Ella es la que lo hizo así, Lalita. Pero ¿y el ayahuasca, mamá? Es el pirrirre, ¿va? Sí. Ya sí, pirrirre, sí, ¿va? Sí. Sí. El mismo que le echan al atol. Al atol, sí. Al atol chuco, sí. El mismo pirirre. Sí, así es que... Y mamita Chepa, como ¿qué receta la que usted considera que mamita Chepa fue la que... Porque usted vivió con ella y la conoce de bastante tiempo. ¿Como qué comidita cree que mamita Chepa es la...? El pollo lo hacía ella, así como a veces lo hago yo. El pollo. Lo cocino, lo echo así, en crudo, a cocer. Y ahí se... Ella no lo sacaba, sino que ahí le echaba las verduritas y yo no, a mí me gusta sacar el pollo y freírlo después, dorarlo. Es que como hay de dos maneras, sí. ¿Verdad? Hay personas de que lo hacen a... Lipe sí lo estaba haciendo de un solo al tirarlo al aceite, ¿verdad? Pero es su manera, su estilo, ¿verdad? Y así le gusta. Es que tengo, dijo mi Ana, que me vaya a quedar crudo. Oh, porque quede crudo. Primerito con un poquitito de agua, no queda crudo. Ya después te tira a freírlo. Sí, aquí... Si tuviera de la chote de que es soya, quedara bien como le gusta a Rich. Rosadito. Rosadito. De este no se le puede echar, ¿no? Ah,
De ese achiote que le No, echó y la que el carne. piel es sabrosador también, Oh, porque es es que para le da gusto. sabor. Sí, Le da sabor. no es. Miren cómo va quedando el arrocito ya. Ya Sin taparlo, va. echando el olor ya. Sí. ¿Estás Yo no me sintiendo? estoy meneando así porque este arroz, este arroz que es blandito. Yo hasta Ya cuando ya tiene el siento, cálculo más o menos del ya agua cuando que le siento yo echa. que ya va a estar, sí, le doy así para que cueza lo que está en la orilla. Un solito me le falta un poquito, que tiene agua todavía. Han pasado como unos 5 o 6 minutitos Sí, desde que. ya va a estar y que le voy a dar vuelta. Porque si no se hace a todo, se hace bien, como Como que bien espeso. fuera a arroz en leche. Sí, porque el otro día estaba haciendo arroz en leche, ¿va? Bueno, entonces si les gusta la manera como Mamá Santo prepara el arroz de esta manera, pues allí denle manito arriba. Bien facilito, allí apriétenle esa manito para que nosotros estemos pendientes y que Mamá Santo pues nos esté deleitando con esas comiditas tan ricas que me prepara y que se prepara usted también, ¿va? Hoy ya tenemos a Mamá Santo ya saboreando la comidita, el arrocito con la carnita, ¿o mamá? Hasta un arroz le quedó aquí, mire mamá, quítaselo aquí. Se quedó guardado desde hace poquito. Bueno, dígame mamá, ¿qué tal la comidita? Bueno, como yo le he hecho, falta que vos lo saborías. A ver qué decís vos. No, ya probé el primer pedacito. Ah, pues. Y quedó pero deliciosa. Mira qué blandita, ¿ves? Mira. Así sí da gana. La carne que hay. No, le dijo Iván a Ya Richard. me riego los frenos. No, 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 no. Le Trabajo me pudiste Peleando duro con El Salvador. aquí. Bueno, entonces despidámoslo, mamá. Pues, cuídense. Espero que les guste estos videos aquí como Mamá Santo. Les quiere, nos vemos en la próxima.